Juana Azurduy Llanos, de Padilla como accidente, porque es el apellido del marido, pero ella es conocida en la historia como Juana Azurduy. Ella nace en otro país, que es Bolivia, tiene que ver con el virreinato del Río de la Plata, pero lo más interesante de Juana es su actitud de protesta continua contra la noción de discriminación y de falta de derechos. Cuestión que ella había vivido porque su padre era blanco y su madre era una persona de pueblo originario. Estoy hablando de una persona que participa en cuerpo de las luchas de la independencia. Estoy hablando de una persona que asume una comandancia en una mujer en las guerras que conformaron la Republiqueta de la Laguna, que tuvo 5 hijos, 4 que murieron en batalla con ella junto a su marido, Padilla, y que efectivamente participó en algunas otras batallas no de menor importancia. Fue con Belgrano aquella que participó en la cuestión de Ayohuma. Recibió de Belgrano, por su valentía, su sable, trabaja con Güemes. Una cuestión que no es menor, y me parece que como anécdota la pinta, es que estando con Belgrano, Belgrano tiene prohibido por el primer triunvirato usar los colores de lo que luego será nuestra bandera. Entonces ella organiza para ella misma un uniforme que tiene que ver con una chaqueta color escarlata o azul en su momento, un sombrero con una pluma azul y blanca y un tipo de bombachudo, un tipo de pantalón que era casi impensable en las mujeres de esa época. Y además, con su marido, antes de la muerte de él en su batalla, organiza un ejército llamado Los Leales y allí coloca 25 mujeres llamadas las Amazonas. Esta mujer que muere, como todas las grandes heroínas que hacen algo por un país, muere en la pobreza, que Bolívar dice, Bolivia debería llamarse Azurduy y no Bolivia, en homenaje a esta patriota, muere pobre, sola, sin los reconocimientos que merecería y es enterrada en una fosa común. ¿Qué destino, no? Que aquellos que hablan de lo que no se debe son enterrados en fosas comunes donde luego hay que hurgar en la tierra para reencontrarlos y reconocerlos. Un gran reconocimiento a esta patriota que es nuestra, aunque haya nacido en Bolivia, porque en el momento en que ella pelea por nuestra independencia, está en 1810, está en 1812, está en 1816, digamos, todo ese recorrido histórico tiene que ver con que incluso Argentina, una vez que está reestructurada como país, no la reconoce. ¿Quién reconoce a esta persona? Una maravillosa forma de condecorarla, de darle otro título post-mortem que tiene que ver con una categorización, una jerarquía militar, que hace que en el Salón del Bicentenario y de las Mujeres, Juana Azurduy tenga un lugar preponderante. América del Sur no sería lo que es si no fuera por estas mujeres que son ensalzadas, particularmente Juana Azurduy, en una canción maravillosa que Mercedes Sosa canta fantásticamente. No hay mejor capitán ni más valiente que tú. No vamos a discutir el tema de si es capitán, capitana o qué, pero la noción de esta jerarquía en cuanto a valentía y a cuanto a lo que coloca es lo que hace de Juana Azurduy una mujer impensable en aquella época e impensable hoy. ¿Quién sería Juana Azurduy hoy con respecto a derechos? Sería la primera persona en llevar la bandera de las nociones del los derechos de los cuerpos de las mujeres, de los derechos del aborto, de los derechos a paridad, de los derechos de elegir una cuestión que tenga que ver con los objetos de deseo, sin necesidad de que una sociedad lo juzgue.